Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 7 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los medicamentos empleados en el tratamiento del dolor. Así tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos muy utilizados en la población, pero que su uso indiscriminado puede traer consecuencias fatales. Los inmunoanalgésicos, cuyo uso está dirigido fundamentalmente al paciente terminal, y los anestésicos locales. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema osteomioarticular a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para la prevención o el tratamiento del dolor a partir de sus características farmacológicas. En la semana anterior estudiamos los fármacos empleados en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, como los antiagregantes plaquetarios, fibrinolíticos y antiarrítmicos, sus características farmacológicas y principales usos terapéuticos. En la asignatura Morfofisiopatología, conociste que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, definida por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una experiencia displacentera asociada a un daño tisular real o potencial, influenciado por factores culturales, condicionamiento previo, expectativas, estado de ánimo y presencia de patología orgánica. Existen básicamente tres grupos de medicamentos que se utilizan en el alivio del dolor: los antiinflamatorios no esteroideos, que actúan por un mecanismo fundamentalmente periférico al impedir la síntesis de prostaglandinas de la serie E; los inmunoanalgésicos, que actúan como fármacos agonistas de receptores específicos a nivel del sistema nervioso central; y los anestésicos locales, que actúan como estabilizadores de membranas potencialmente excitables e impedir la conducción del impulso nervioso. Es importante que recuerdes cómo se clasifica el dolor, pues es precisamente lo que te orienta hacia el tipo de fármaco que se debe utilizar. Existen varias formas de clasificarlo. Así tenemos dolor nociceptivo, el dolor es proporcional al daño tisular; dolor neuropático, en él existe daño periférico o en el sistema nervioso central, como en la neuralgia del trigémino, radiculopatías o neuropatías periféricas; dolor idiopático, donde la percepción del dolor es exagerada con relación al proceso patológico que presenta, denominado también dolor psicosomático. Según la intensidad, el dolor se clasifica en leve, molestia que no interfiere con la vida diaria; moderado, donde la actividad diaria es algo limitada; severo, con limitación extrema de la actividad diaria o inmovilización. Según la forma de presentación, se clasifica en dolor agudo, de comienzo súbito y generalmente de corta duración; dolor crónico, dura semanas o meses, puede ser recurrente y se asocia a enfermedades crónicas como el cáncer. Los antiinflamatorios no esteroideos se clasifican de acuerdo a su estructura química en antiinflamatorios no esteroideos ácidos, salicilatos, ácido acetil salicílico, pirazolonas, metimazol o dipirona,
indol acético, indometacina, propiónico, naproxeno e ibuprofeno, oxicán, piroxicán y meloxicán, y otros como ketorolaco, diclofenaco, etodolaco y ácido mefenámico. Antiinflamatorios no esteroideos no ácidos, sulfoanilidas, nimesulida, alcanonas, nabumetonas, paraminofenol, el paracetamol. Por sus acciones farmacológicas características, son quizás los medicamentos más utilizados en el mundo. Así, interfieren la respuesta inflamatoria y disminuyen los síntomas asociados, por lo que se usan en diversos trastornos musculoesqueléticos. Alivian el dolor de baja a moderada intensidad. Poseen un efecto techo para la analgesia, por lo que el aumento de la dosis terapéutica no provoca un alivio superior del dolor. Disminuyen la fiebre. A bajas dosis tienen efecto antiagregante plaquetario, acción que no comparten todos los antiinflamatorios no esteroideos, de igual manera y reviste especial interés terapéutico para el ácido acetilsalicílico. De forma general, las acciones de los antiinflamatorios no esteroideos están mediadas por la inhibición de la ciclooxigenasa. Esta existe en dos formas: la COX-1 constitutiva, que se expresa en tubo digestivo, riñón, endotelio vascular y plaquetas, y la COX-2 o inducible, que se expresa ante un proceso inflamatorio y las prostaglandinas que genera son mediadores de la inflamación y la fiebre. Acción analgésica. Su capacidad de impedir la síntesis de prostaglandinas de la serie E a nivel periférico impide la activación o sensibilización de los nociceptores. Más recientemente se ha propuesto un efecto analgésico central por inhibición de la ciclooxigenasa neural al impedir la síntesis de prostaglandinas E2. Acción antiinflamatoria. La inflamación produce síntomas característicos como dolor, calor, rubor y tumefacción, provocados por la liberación de mediadores como histamina, serotonina, bradiquinina, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, entre otros. Estos fármacos disminuyen la inflamación al inhibir a la ciclooxigenasa, responsable de la biosíntesis de prostaglandinas. Acción antipirética. La fiebre surge como un trastorno de los mecanismos homeostáticos del organismo al elevar el punto de control de la temperatura en el hipotálamo. Durante la fiebre se liberan interleuquinas, interferón, factores de crecimiento y TNF-alfa, llamados pirógenos endógenos, que estimulan la síntesis de prostaglandinas E2, lo que promueve aumento de los niveles de AMP cíclico, aumentando la temperatura corporal. Los AINES suprimen esta respuesta al impedir la síntesis de prostaglandinas E2. Los antiinflamatorios no esteroideos comparten una capacidad elevada de producir reacciones indeseables, de intensidad y gravedad diversas, de las cuales no son conscientes los consumidores. Son frecuentes los efectos menores, entre un 15 y 25%, como pirosis, dispepsia, gastritis, dolor gástrico, diarreas y estreñimiento. Puede aparecer lesión de la mucosa gástrica y duodenal, causando erosiones y úlceras por endoscopia en el 40% de los pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos por 3 meses. Puede aparecer hemorragias y perforación de úlceras. Puede reducir la función renal en pacientes que tengan comprometida la función renal, como en la insuficiencia cardíaca congestiva, glomerulonefritis,
cirrosis hepática y ascitis. Provocan retención de agua y potasio. Nefropatía analgésica crónica. Fenómenos de hipersensibilidad como angioedema y shock anafiláctico. Trastornos hematológicos menos frecuentes como agranulocitosis y anemia aplástica. Episodios hemolíticos en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estos fármacos interactúan con varios medicamentos. Se deben evitar las combinaciones de antiinflamatorios no esteroideos entre sí, ya que aumentan el riesgo de toxicidad. Interfiere con los efectos antihipertensivos de diuréticos, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y otros antihipertensivos. No se deben administrar con heparinas, anticoagulantes orales u otros antiagregantes plaquetarios como la ticlopidina por el peligro de hemorragias al desplazar a estos fármacos de su unión a proteínas plasmáticas, sobre todo la aspirina. Estos fármacos se contraindican en el embarazo, ya que aumenta el riesgo de abortos espontáneos e hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Insuficiencia renal aguda, asma inducida por aspirina, discrasia sanguínea, alergia a los antiinflamatorios no esteroideos y shock anafiláctico. Son fármacos con un amplio uso en la población, incluso sin control médico, ya que se expenden en la mayoría de los países sin receta médica. Se utilizan en el tratamiento del dolor de ligero a moderado, como cefaleas tensionales, dolores radiculares de causa tumoral, dentarios, otitis o sinusitis, dolor postoperatorio o posparto de intensidad ligera o moderada, dismenorrea, sobre todo los derivados del ácido propiónico como el ibuprofeno. En el dolor oncológico constituyen el primer escalón en la escalera terapéutica del dolor. Se prescriben como antiagregantes plaquetarios en la prevención primaria y secundaria del infarto agudo del miocardio, sobre todo el ácido acetil salicílico. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises las características farmacológicas de este importante grupo de fármacos en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura. Los analgésicos opioides constituyen un grupo de fármacos que se caracterizan por poseer afinidad selectiva por los receptores opioides. Como consecuencia de la activación de estos receptores, causan analgesia, así como otros efectos subjetivos que tienden a favorecer la farmacodependencia. Los fármacos opioides se clasifican en agonistas totales. Son fármacos de una alta eficacia y comprenden morfina, codeína, metadona y fentanilo. Agonistas parciales tienen una eficacia menor sobre los receptores opioides, pudiendo ser desplazados de su sitio de acción por los agonistas totales, como la pentazocina. Misceláneos como el tramadol, con una débil acción agonista sobre el receptor mu. Antagonistas, que actúan bloqueando al receptor y no producen ninguna de las acciones de los agonistas, como la naloxona. Las principales acciones farmacológicas de este grupo son: acción analgésica potente, produciendo cambios en el estado de ánimo y somnolencia. Deprime la respiración por disminución de la respuesta del centro respiratorio al CO2. Disminución o abolición del reflejo tuxígeno. Constricción pupilar por efectos centrales sobre el núcleo oculomotor. Liberación de histamina. Disminuyen la motilidad intestinal
al disminuir la actividad propulsiva del intestino delgado y grueso. Aumentan el tono y la presión del tracto biliar. Náuseas y vómitos por estimulación de la zona quimiorreceptora de disparo emético bulbar. Alteraciones endocrinas y del sistema nervioso central. Alivio marcado de la disnea del edema agudo del pulmón por disminución de la percepción de la falta de aire, disminución de la ansiedad del enfermo y reducción de la pre y la post carga. Existe una gran variación interindividual con relación a las reacciones adversas inducidas por opioides. Por eso el médico debe monitorearlas y tratar profilácticamente aquellas que son inevitables. Constipación y sedación son las reacciones más frecuentes con el uso crónico. La constipación tiende a empeorar con el tiempo. Como consecuencia de la inhibición de la peristalsis, se recomienda aumentar la fibra dietética y un laxante suave. La sedación es un fenómeno transitorio al cual desarrollan tolerancia la mayoría de los pacientes. Depresión respiratoria, quizás la reacción adversa más seria de la morfina, aparece a los 7 minutos de la inyección intravenosa, 30 de la intramuscular y 90 de la subcutánea. Puede producir náuseas y vómitos por aumento del tono y la presión biliar. Su uso durante el parto puede suprimir las contracciones uterinas. La intoxicación por opiáceos se caracteriza por pupilas puntiformes y depresión respiratoria. Su tratamiento consiste en el soporte de la función respiratoria y cardiovascular. Todos los analgésicos opioides producen tolerancia, pero su desarrollo tiene un límite y siempre es posible alcanzar dosis analgésicas eficaces. La dependencia psicológica es otra reacción adversa frecuente asociada al uso de opioides. Su aparición puede reducirse si se lleva un control adecuado y nunca debe considerarse un obstáculo para establecer un tratamiento analgésico crónico. El efecto de los opioides puede disminuir con el consumo de inductores enzimáticos como el tabaco y los barbitúricos. Tal es el caso de la meperidina, codeína y metadona. Muchos fármacos potencian el efecto analgésico de estos medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroideos y los anestésicos locales, inhibidores de receptores para el ácido glutámico como carbamazepina, gabapentina, fenitoína y valproato, inhibidores GABAérgicos como benzodiazepinas, baclofeno y valproato, y otros como los inhibidores de la MAO e inhibidores de la recaptación de serotonina como la sertralina y la fluoxetina. Las contraindicaciones de estos fármacos son relativas, por lo que se debe valorar la relación beneficio-riesgo ante la administración de los mismos. Estos se contraindican en pacientes con hipersensibilidad a los opioides, asma, trauma craneal, hipertensión endocraniana, individuos con trastornos de la función hepática y renal, cirugía de vías biliares o después de anastomosis quirúrgica del tracto gastrointestinal y en el embarazo. Se usan en el alivio del dolor moderado y severo, característico de las enfermedades terminales como el cáncer. Para el alivio del dolor del preoperatorio, para disminuir la ansiedad, inducir la anestesia o disminuir dosis del anestésico utilizado. En el postoperatorio de hemorroides, en el tratamiento sintomático de la diarrea, después de haber determinado la causa, sobre todo la loperamida y el difenoxilato. Tratamiento de la tos. Aunque esta conducta ha disminuido en los últimos tiempos,
La codeína es de utilidad en la tos no productiva. En el infarto agudo del miocardio y edema agudo del pulmón, por su acción vasodilatadora al disminuir la pre y la postcarga. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises las características farmacológicas de este grupo en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura. Los anestésicos locales son compuestos que bloquean de manera reversible, selectiva y temporal la conducción del impulso en cualquier parte del sistema nervioso a dosis terapéuticas, sin afectar otros tejidos. Estos se clasifican según su estructura química en derivados de los ésteres, cocaína, procaína, tetracaína y benzocaína. Derivados de las amidas, lidocaína, bupivacaína, mepivacaína y dibucaína. La toxicidad de estos fármacos afecta fundamentalmente el sistema nervioso y es consecuencia de la alta concentración plasmática alcanzada y su rápido paso al cerebro, debido a su gran liposolubilidad, por lo que se puede observar náuseas y vómitos, temblores, convulsiones, coma, depresión respiratoria, en el aparato cardiovascular, hipotensión, arritmias, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco. Otros, como dolor, ardor, entumecimiento. Son infrecuentes las reacciones alérgicas, más comunes con los preparados de tipo éster, y pueden tener localización dérmica, provocar crisis asmatiforme o anafilaxia. La procaína y tetracaína inhiben competitivamente la acción de sulfonamidas y ácido paraminosalicílico. Los anestésicos locales de tipo éster no deben asociarse con anticolinesterásicos, ya que la acetilcolinesterasa es la enzima que metaboliza a estos anestésicos, pudiendo provocar acumulación y aumentar su toxicidad. La procaína no debe asociarse con digitálicos, ya que puede producir toxicidad cardíaca. Tampoco se asociará con succinilcolina, pues compiten por el mecanismo de degradación. La cocaína no debe asociarse con adrenalina, ya que potencia su efecto al bloquear el mecanismo de captación 1. Los anestésicos locales se contraindican en pacientes con hipersensibilidad a estos medicamentos, sobre todo los de tipo éster, por lo que se recomienda utilizar otro de estructura química diferente, tipo amida. Se deben utilizar con precaución y a dosis menores en pacientes con daño hepático. Deben utilizarse con cuidado en pacientes con alteraciones miocárdicas graves o anemia severa por el peligro de hipotensión arterial. La adrenalina que se asocia a los anestésicos locales debe utilizarse con sumo cuidado en pacientes con cardiopatía isquémica o hipertensión arterial grave. Los anestésicos locales deben permitir su asociación con vasoconstrictores como la adrenalina, ya que disminuye la velocidad de absorción del anestésico. Localizan el medicamento en el sitio deseado, disminuyen la toxicidad sistémica, prolongan e intensifican la acción del anestésico. Los mismos se contraindican en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas. Los anestésicos locales están indicados en la anestesia superficial de piel y mucosa, anestesia infiltrativa, anestesia de troncos nerviosos, anestesia epidural y peridural, anestesia raquídea o espinal, arritmias ventriculares, particularmente de origen isquémico, la lidocaína. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto
y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacológicas de este grupo. La cefalea o dolor de cabeza es uno de los síntomas más comunes y por consiguiente un motivo frecuente de consulta médica. La migraña comprende un número cada vez mayor de formas de presentación, que van desde ataques periódicos característicos hasta una variedad que persiste a diario. Se considera que afecta del 10 al 15% de la población y constituye una enfermedad incapacitante y de manejo terapéutico difícil, que va más allá del simple uso de analgésicos para el alivio del dolor. El tratamiento de la migraña debe ser individualizado, teniendo en cuenta los síntomas de cada paciente y las características del fármaco o los fármacos que se seleccionen, pudiendo elegirse un tratamiento abortivo, preventivo o ambos. El tratamiento abortivo debe emplearse cuando los ataques agudos son poco frecuentes, menos de 2 ataques al mes. Este es eficaz y no existen contraindicaciones. El tratamiento profiláctico debe emplearse de modo individualizado cuando aparecen con una frecuencia superior a 3 crisis al mes. Los fármacos para el tratamiento abortivo son derivados ergóticos, tartrato de ergotamina y dihidroergotamina, agonistas de receptores 5-HT1, triptanos, sumatriptán, risatriptán, naratriptán y almotriptán. Analgésicos como ácido acetil salicílico y acetaminofén, combinados con cafeína, vasoconstrictores, sedantes o analgésicos opioides como la codeína y el propoxifeno. Antieméticos y procinéticos como la metoclopramida y domperidona. Fenotiazinas como clorpromacina y prometacina por su efecto sedante y antiemético. En algunos pacientes es necesario un tratamiento profiláctico. Ningún compuesto ha resultado eficaz en más de un 60 a 70% de los pacientes tratados, pero deben valorarse de 6 a 12 semanas antes de considerarlo ineficaces. Los fármacos recomendados son beta bloqueadores sin actividad simpático-mimética intrínseca, propranolol, atenolol, metoprolol y nadolol. Antidepresivos como la amitriptilina, bloqueadores de los canales de calcio como flunarizina, nicardipino y verapamilo, antiserotoninérgicos como metisergida, ciproectadina y pisotifeno, y antiinflamatorios no esteroideos como ácido acetil salicílico y naproxeno. Los derivados ergóticos constituyen fármacos de segunda línea en el tratamiento de la migraña. Sus acciones farmacológicas son múltiples y complejas, ya que interactúan con un variado número de receptores, por lo que se comportan como agonistas inespecíficos, aunque su acción en la migraña está relacionada con su efecto agonista sobre receptores 5-HT1, 1B y 1D. Producen vasoconstricción arterial y venosa y bloqueo de la inflamación neurógena de la dura madre. El tratamiento con ergotamina se acompaña de náuseas y vómitos por estimulación de centros eméticos del sistema nervioso central, debilidad en las piernas, dolores musculares, hormigueo y adormecimiento de los dedos de las manos y pies, dolor precordial, taquicardia o bradicardia. El tratamiento crónico suele acompañarse de tolerancia, dependencia, cefalea crónica diaria y cefalea de rebote, por lo que se recomienda prescribir siempre dosis adecuada para evitar estas reacciones. Su asociación con cafeína aumenta el grado y la velocidad de absorción. El sumatriptán y los beta bloqueadores pueden potenciar los efectos adversos vasculares. No deben tomarse dentro de las 24 horas que siguen a la administración de sumatriptán por sus efectos aditivos.
se contraindican en niños, embarazadas, enfermedad vascular periférica, cardiopatía coronaria, hipertensión arterial, fallo hepático o renal, hipertiroidismo y sepsis. No se recomienda su uso en la migraña complicada. Los triptanos están relacionados estructuralmente con la serotonina y constituyen los fármacos de primera elección en el tratamiento de la migraña, moderada a severa. Los mismos se comportan como agentes agonistas selectivos de receptores 5H1, con mayor afinidad por los subtipos 1B y 1D. También bloquean el desarrollo de inflamación neurogénica de la dura madre. Los efectos adversos relacionados con el uso de triptanos son escasos, transitorios y relacionados con la dosis. La mayoría de los pacientes refieren dolor leve, prurito o ardor en el sitio de la inyección, mareos, sensación de pesadez en la cabeza, opresión torácica y eventualmente infarto agudo del miocardio. Los efectos cardiovasculares constituyen la mayor preocupación con el uso de estos fármacos. Su empleo en forma de spray nasal produce alteraciones del gusto, irritación local y náuseas. No debe utilizarse sumatriptán dentro de las 24 horas posteriores al uso de otro triptano o de ergotamina. No se recomienda utilizar simultáneamente triptanos e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya que puede aparecer debilidad, fatiga, hiperreflexia e incoordinación. Debe mediar un periodo de aproximadamente 2 semanas entre el uso de inhibidores de la MAO y un triptano. El sumatriptán por vía subcutánea es considerado el tratamiento más efectivo para la migraña moderada a severa, debido a que produce en un corto periodo alivio del dolor en el 82% de los pacientes, a diferencia de otros triptanes y de la dihidroergotamina, que solo es efectiva en el 54% de los pacientes y con la desventaja de la corta duración de acción. Los analgésicos solos o combinados son fármacos útiles en el tratamiento de la migraña leve a moderada. Diversos estudios demuestran que el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno son más efectivos que la acetaminofén. También se ha demostrado que la asociación de cafeína con ácido acetilsalicílico y acetaminofén es más eficaz que cuando se administran solos. Son eficaces también otros antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina, naproxeno, ketorolac y diclofenaco. Se deben administrar solo en los momentos iniciales de la crisis y la asociación con metoclopramida mejora su absorción. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema osteomioarticular, como antiinflamatorio de piel y mucosas, Allium sativum, ajo, Matricaria recutita, manzanilla, Salvia officinalis, salvia de Castilla, plántago mayor, yantén. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la síntesis de prostaglandinas. Se utilizan en el dolor leve o moderado asociado a procesos inflamatorios y con frecuencia provocan trastornos gastrointestinales. Los inmunoanalgésicos se utilizan en el dolor intenso como el que se presenta en las neoplasias terminales y su efecto analgésico se acompaña de farmacodependencia. Los anestésicos locales bloquean la conducción del impulso nervioso y los más utilizados son lidocaína, mepivacaína y bupivacaína. La migraña es considerada una enfermedad incapacitante, de difícil manejo terapéutico, cuyo tratamiento incluye fármacos para la profilaxis y fármacos para abortar la crisis.
Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. La próxima semana se realizará un seminario sobre las bases farmacológicas del tratamiento de la enfermedad cerebrovascular, la cual representa la tercera causa de muerte en países desarrollados. Dentro de los fármacos más utilizados destacan los antihipertensivos, que pueden ser empleados tanto en el tratamiento inicial como en el control de pacientes hipertensos. En los accidentes cerebrovasculares isquémicos se emplean además los antitrombóticos, que incluyen fibrinolíticos, antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes.